llama la atención el trabajo de la suspensión, tanto trasera como delantera, y cuando veíamos recién las motos de pista, en el límite más absoluto que van de adherencia, ¿no? O sea, ¿a dónde está la cabeza del piloto? ¿A dónde están los hombros con respecto del piso? ¿Y qué es lo que está apoyando en el piso? Y nada, definitivamente nada. Y si ustedes le prestó atención también, en un momento hasta levantó la rodilla como para poder inclinar un poquito más la moto. Sinceramente no sé cómo se hace, cómo se llega a ese límite. Años de entrenamiento y de profesionalismo pueden hacer estas cosas que a nosotros nos llaman la atención. Los seres humanos normales no, nos llaman poderosamente la atención.